El Colegio La Trinidad, ubicado en la comarca Cuajachío número 1 en Ciudad Sandino, se suma a los institutos públicos que cuentan con acceso a Internet, un proyecto ejecutado por el Ministerio de Educación MINET y ENATREL. Tenemos una población de 1.050 estudiantes. La importancia del Internet, de hecho, es esencial para la escuela porque nos ha ayudado, nos ayuda en esta parte de la dirección, pues el trabajo que se hace, de las entrevistas, de las conferencias que nos orientan del ministerio. Y ahora con el Internet que nos brinda ENATREL, nos va a facilitar no solamente a nosotros como dirección, sino también a los maestros, a los muchachos. Somos una escuela semirural y hay algunas condiciones que son como dificultades que a veces tenemos los docentes, pero gracias a esto podemos tener acceso a poder descargar no solamente aplicaciones, sino también algunas estrategias que a través de la aplicación de Facebook, y más que todo en las páginas de educación internacional, le ofrecen pues a cada usuario. Y pues el Internet, la verdad es que es una herramienta fundamental, importante. Vladimir es un alumno de quinto grado B de primaria. Para él, esta herramienta tecnológica les ayudará en sus investigaciones y trabajos que les asignen en el colegio. Se nos facilitaría la investigación que nos dejan día a día los docentes, pues las investigaciones de cuando estaba la guerra, de la historia, cultura, arte. Pues yo me siento muy aliviado y le doy gracias a ENATREL por esta oportunidad grande. Mi materia que se me dificulta es sociales. Ahora, pero con este Internet, se me va a poder hacer mucho más fácil y voy a rendir más en el colegio. El trabajo que estamos realizando, el tiraje de 300 metros de fibra óptica, instalación de los equipos MicroTIC AP para las diferentes señales de Wi-Fi que se le da y la conexión de cable que le da. Este enlace lo traemos desde la MUFA MOSTATETP que tenemos en la salida y la conexión la traemos desde la subestación Los Brasiles. ¿Cuál se le entregan? Son 10 megas a través del MicroTIC. Lo dividimos en redes Wi-Fi, en tres redes. Una para docente, una para el aula TIC y una para los alumnos. La tecnología, capacitación a los docentes y mejoras administrativas están cambiando la forma que enseñan y se aprenden, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro y contribuir al desarrollo de sus comunidades y municipios.